¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a Deporte al Día, el programa después de la fecha que se jugó en el día de ayer, en un día realmente espectacular para la práctica del deporte al aire libre. Lo vi recién sacando fotos, ahora acá, ¿cómo anda Bilibili? ¿Cómo le va? Empezamos bien. Por el marcador de punta derecho, vio que... Digamos bien. Jugaba de cuatro, bueno. Leo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, José Alberto? El saludo a los televidentes. Bueno, este reencuentro con el fútbol nuevamente. Así es. Dos cosas. La cortina y la musicalización del programa hoy se la vamos a regalar para nuestro compañero de trabajo, Nicolás Pinto, que está cumpliendo años, dice, y yo tenía permitido empezar con los pericos hoy, y está bien. Y por otro lado, debemos decirles que, como ya lo hemos mencionado en la radio, estamos compartiendo una situación bastante difícil con uno de nuestros compañeros de trabajo. Una y algo de la tarde, Norberto Aníbal Perdomo, a la una vino a trabajar minutos antes. Sufrió una descompensación aquí cuando tenía que comenzar. De hecho, no realizó su programa Pinceladas en Radio Chajarí. Él está internado, está siendo evaluado, está internado en terapia intensiva con un cuadro delicado, porque esto es así. Le dio literalmente una ACV. Tuvo alguna complicación más, creo, en la clínica también cuando lo internaron, y realmente está en una situación difícil, que ojalá, sinceramente, como compañeros de trabajo de una persona que, bueno, al fútbol, a los deportes de Chajarí, le ha dado mucho desde la información, desde la estadística, y ojalá y le siga dando, uno quisiera que se recupere lo antes posible. Sabemos que es una situación difícil, de acuerdo a lo que nos dicen los profesionales que ya lo han visto y otros que ojalá lo puedan ver cuanto antes para que Norberto salga de este cuadro que está en este momento, está en estado de, está en coma, literalmente es así. Por eso le decimos que es difícil la situación, pero bueno, uno en esto deja en las manos de Dios, que seguramente querrá que siga compartiendo con nosotros y con los oyentes dentro de algún tiempo después de recuperarse.
Dicho esto, porque no lo podíamos dejar pasar por alto y además es algo que ya se está hablando mucho en el ambiente del deporte y mucha gente lo estaba preguntando, nos vamos a meter en lo que fue la fecha en el día de ayer. Completa en el día de ayer, ¿no? Completa en el día de ayer. En relación a lo que adeudan, tenemos que hablar de la fecha 18, será materia para más adelante en relación al partido de recupero. Por esa fecha, hablando de Primero de Mayo y de San Clemente, damos vuelta a la página, bueno, con lo que decía Carlitos de alguna manera, para reinsertarnos en el programa nuevamente, repasar las imágenes y nos vamos a Conquistadores, para ver imágenes del partido entre Obrero y los Conquistadores. Los Conquistadores era el equipo local. 2-2 fue el resultado final de ese partido y las formaciones son las siguientes. Javi Pucheta en los Conquistadores, Oreste Estibanero, Lucas Ojeda, Santiago Soto, Franco Pucheta, Agustín Blanco, Rodrigo Jaurena, Walter Soto, Alfredo Villalba, Ubaldo Campo y Kevin Cardoso. Son los 11 de los Conquis. Los de Obrero: Alan Cabral, Alexis Cabral, Miguel Ferrero, Damián Loce, Sergio Tizoco, Rodrigo Rodríguez, Facundo Romero, Juan Leguiza, Carlos Ceroleni, Lucas Grigolán y el Soto. Facundo Romero, ¿no es el? ¿No era que? Ah, no, este es otro Romero, ¿no? Sí, señor. No es el que no venía más. No. Vamos a ver las primeras participaciones. ¿Dónde está la pelota ahí? Uf, esa pelota está a medio metro del lugar donde debía estar. Pensé que era tiro libre, era córner. Las primeras situaciones que vamos a ver en imagen eran de Obrero que va a lograr una diferencia. Por momentos parecía tranquilizadora, un Obrero que de alguna manera barajó y dio de vuelta y puede llegar a tener novedades en las próximas horas en referencia a lo que es su cuerpo técnico. Digo esto por la situación de Carlos Ramos. Hoy nos lo decía Antonio César Báez en referencia a que puede dejar de serlo en las próximas horas. Veremos cómo se resuelve esta historia. Lo cierto es que con muchísima juventud, Obrero se ponía en ventaja. Lindo gol, linda participación la de este jugador en este caso. Carlos Ceroleni marcaba el primer gol y se ponía 1-0. 1-0 para el equipo de Obrero. Los Conquistadores que lo buscaba, los Conquistadores que entiendo sembrando para lo que es la temporada siguiente, en referencia a qué quiero decir con esto, que muchísima juventud en su plantel, hemos visto lentamente se fue armando un equipo que se fue amalgamando, que fue teniendo una estructura, que fue teniendo una fisonomía de juego y que de a poco fueron apareciendo los resultados, pero me parece que está sembrando y este título de alguna manera me parece que deja un aliciente. Si bien en el horizonte la clasificación queda un poco complicada, no imposible, nada es imposible, pero complicada, pero me parece que está sembrando y de lo lindo para lo que será la temporada que viene, con muchas piezas importantes, Rodrigo Jaurena, la de Soto mismo, Ubaldo Campo, hay gurises que están demostrando que pueden jugar en primera, lo están haciendo de manera sostenida y le han encontrado la vuelta, en este caso, a la idea del pintado blanco. 1-0 lo ganaba Obrero. Hasta ahí las acciones eran divididas, situaciones por un lado, por el otro. Acá hay buen control de Alan Cabral. En dos tiempos. Tenía que jugar al medio el delantero Obrero. Pase atrás, por ahí convenía un poquito más. Situaciones para Obrero de balón parado, situaciones que por ahí se repiten en esa cancha donde se busca permanentemente las situaciones en el área. Se iban al descanso, José María Viderbos, que fue el árbitro de ese encuentro. A raíz de que hubo árbitros designados que fueron a cobrar en Copa Entre Ríos. Sí, señor. Juan Tabelli y Dionisio Florentín fueron los asistentes. Y ya estamos viendo imágenes del segundo tiempo. Un segundo tiempo donde iba a quedar plasmado el resultado de 2-2. Donde de alguna manera van a tener participación los arqueros, el resultado va a ser definitivo y va a quedar el Zamora Vargo seguramente para un equipo que lo ganaba por 2 con este muy lindo gol. ¡Qué buen gol! Muy lindo gol. Pero anótense con ese gol, por favor. Totalmente. Este gol lo hizo por la nota que le hicimos el viernes, sí, Soto. Sí, y nos va a utilizar de cábala seguramente. Mira, buen recupero en cuanto a no dar por perdido el balón. Se anticipa 1, 2, 3. Definición. 4. Se tomó su tiempo. Sí, señor. Y me pensaba que le decíamos Messi al otro, ¿no? Para este también. Lo mufamos a los Messi, a Messi Soto. ¿Sí?
2-0 se ponía en ventaja. Va a venir esta situación, Ubaldo Campo que la pone al área. Buen control, buen cabezazo de Gian González y descontaba el equipo de los conquistadores. Había sido la variante del equipo del pintado blanco. Gian González con la número 13 y iba a marcar dos goles. Fíjate, no le llega a pegar bien el que tira el córner. Ubaldo Ocampo que interesa la pelota y Gian González que la mandaba a la red. El debut de Viderbos como árbitro. 1-2. Los conquistadores que lo seguía buscando. Sea esta situación. Acá que hay. ¿Eso es penal o no? Se levanta. Falta por lo menos. Para mí no. A ver. Llega antes el defensor. Viene Ocampo. Abre el fútbol para el sector izquierdo. Se involucra con Walter Soto. No llegó a la Bartola la situación, ¿eh? ¿La vemos de vuelta? No, porque va de costado el jugador. No lo toca. Pero es jugada peligrosa. Mirá cómo lleva la pierna. Nunca le pega la pelota, ¿eh? Tiene algún grado de peligrosidad, pero... Si quiere buscar, busquemos. Ubaldo Campo para el fútbol, para el sector izquierdo. Soto, centro, desvío. Gian González, gol. González, el hombre de los goles. Estaba en el banco los goles de Conquistadores. No fue a la Bartola, fue tocando. Esto lo dije hoy en radio y lo reitero. De vuelta. Toma. Abra para la izquierda. Centro al área, se desvía un poquito. Y buena definición. Buena definición. Nosotros lo habíamos visto de volante central, si no me equivoco, sí, en cancha de Vélez. De 5 lo hemos visto jugar. Y lo hizo bien. 2-2, resultado definitivo. El Zamora Amargo seguramente para Obrero porque lo ganaba por 2 goles. ¡Epa! La heroica casi lo marca los conquistadores, que llegó a la igualdad y se queda con un punto en su reducto. Fue 2-2 el resultado final entre los conquistadores y Obrero. Una cancha de los conquistadores que se la ve más allá de algunos sectores bien. Sí, viene para. Bien, bueno. De los conquistadores nos vamos a Mocoretá, ¿sí? Era de uno de los epicentros de uno de los muy buenos partidos de la fecha, hablando de Mocoretá y de Frontera. Un Mocoretá que viene ganando victorias. Frontera también venía ganando victorias. Puntero de la zona, Frontera. Sí, señor, y hacía presagiar justamente. Partido que no pude ir a ver, que tenía ganas de ver. Y se sigue quejando por ese partido. Ay, hay que decir algo. Qué cantidad de papeles que tengo acá. Sí. Bueno, ahí vemos el calentamiento precompetitivo de la gente de Frontera, de Mocoretá ahora. Ahí están los equipos haciendo el trabajo. Movimientos de precalentamiento. Me dijeron que este chico Villalba, muy buen delantero goleador, sí, no le gustó por ahí el cambio. Villalba es jovencito, tiene que saber que por ahí hay que cuidarlo, el jugador, el técnico sabrá por qué. Los momentos, dice usted. Claro. Y bueno, Cristian Ojeda. Hay cambios que a veces no gustan. Y bueno, pero tampoco es para salir haciendo gestos y demás. Pero se lo ve muy seguido en el fútbol de profesional. Sí, también. Bueno, no quiere decir que esté bien. Exactamente. No, claro. Cristian Ojeda, Facundo Ábalos, Nazareno Riquelme, Lucas Loce, Martín Grigolato, José Lopicio, Ariel Gómez, Jonathan Tisoco, Mauricio Villalba, Víctor Fuseneco y Gabriel Romero. Los 11 de Mocoretá. Sí. La visita. Frontera, Néstor Silvestri con la 1, Federico Benítez con la 2, Rodrigo Frutos la 3, Ángel García la 4, Facundo Leites la 5, Lautaro Monzón la 6, Sergio Barrientos la 7, Axel Duarte la 8, Esteban Pintorelli la 9, Alejandro Espíndola la 10 y Cristian Cayetá con la número 11. Qué linda camiseta que tiene Mocoretá. Esa no la había visto. Que le mando esto. Pantalones negros con algún detalle en color verde. Este partido va a tener la crónica al finalizar del mismo de Antonio César Báez, que nos va a dejar sus impresiones al respecto. Un equipo de Mocoretá que iba a resolverlo desde lo numérico, de una manera satisfactoria, que luego iba a tener un quedo, que iba a derivar justamente en el descuento de parte de Frontera, pero se iba a quedar con 3 puntos más que interesantes de cara a lo que es esta recta final de la clasificación. A ver, ahí qué pasó. Ariel Gómez remataba el arco, la pelota da afuera del arco. Hoy no hay VAR, ¿no? No, está. Hay algunos jugadores, algunos integrantes del VAR están. De pesca. De pesca. Sí. Seguimos viendo imágenes del primer tiempo. Sufrió esa cancha, fíjate cómo está el piso. Sí. Está pelada, ¿eh? Sí, señor, tiene razón. Otras situaciones de Mocoretá, Víctor Fuseneco. Y el rechazo, en este caso de un jugador de Frontera, se suscitaban más seguido las situaciones del equipo de Mocoretá. Hasta ahora sí. Es todo Mocoretá, ¿eh? ¿Están comiendo en el control? No sé.
No, la verdad es que hoy el cumpleaños de Nico están de festejo ahí. Mirá, el arquero se le escapa la pelota y se da vuelta y la encuentra. Una llegada de frontera. Sergio Barrientos trataba de tirar el centro, no conectaba de la mejor manera. Bocoretá, que lo buscaba por un lado, por el otro trataba de lograr la diferencia tranquilizadora, que desde lo numérico lo llevaba a alcanzar los tres puntos, que luego iba a conseguir. Situación en el área, la de Villalba se cae, centro de Ariel Gómez, sale lejos Silvestri y se da... ¡Gol! El primero. Ábalos. ¿El natural de Juan Pujol o me equivoco? Facundo Ábalos con sí, la número 2. Rechazan. De Silvestri. Le pega de primera, ¿eh? Sí, y hay un desvío en este caso del número 2. 1-0. Gol de la fecha este, ¿eh? Hasta que vean el mío. ¿Qué está diciendo? Este, ¿este de Villalba? Ay, el arquerito. ¿Por qué? Media vuelta de Villalba, quedó parado sí. El arquero. No lo dejó, ni se movió. Y era una pelota donde se pudo haber hecho un poquito más. Pero picó también, ¿no? Fue fuerte. Ah, fue haciendo patitas. 2-0. Está duro hoy, ¿eh? Qué tema. Haciendo patitas. No, fue un sabrazo. Realmente César Alberto se pone en esa postura, me extraña, pero. No, pero de todas maneras, 2-0. Viendo imágenes de lo que hace el compacto del primer tiempo, Ariel Gómez que buscaba, ya viendo imágenes de la segunda etapa. No hay buen control de Silvestri, la pelota se le escurre. La definición de... Ahora mucho de Mocoretá. Sí. Mucho Nipur me parece en frontera, ¿eh? ¿Era el aniversario? Sí, mira usted. Ariel Gómez. Bien Gómez. Y cuando vos le das espacio de frente al arco, con pelota dominada, se puedan de estas situaciones. Fíjate de dónde sale la situación. Sí. Tenía ventaja numérica defendiendo, eran 3 contra 2. Sí, le ganó muy bien Ariel Gómez. Ahí había un quedó importante. Tremendo lo de Gómez, ¿eh? Bien el rechazo de Ojeda, el 1 de Mocoretá, Cristian Ojeda que sacaba la pelota al córner, se iba a dar otra situación, caminaba por todo el área. Otra de Ojeda. De alguna manera estamos viendo pasajes donde luego de conseguir la diferencia Mocoretá iba a haber un quedo. Que iba a propinar. Lo marcó Antonio a este quedo de Mocoretá, ¿eh? Y acá dice usted el... Sí, ahí salió su gesto. Gesto, no le gustó mucho el muchacho, parece. Completo el tema. Y acá viene el gol de Tiguá. Sí, señor, 3-1. Héctor Tiguá, para poner cifras definitivas a lo que fue este compromiso. Media vuelta. Lindo gol también, ¿eh? En una baldosa de Tiguá. Pintorelli que estaba buscando, acá se pidió... ¿Piden penal? No. Siga. A ver. No se ve. Si hay, no es imperceptible a la cámara. Tenemos el Superman, visión ultravioleta para ver eso. No se vio, por lo menos en imagen. No es una falta televisiva. No. Por ahora no la vimos, el árbitro tampoco. Sí. Las últimas van a ser para Mocoretá, con Tizoco. Que trataba de abrir el fútbol, no llegaban a encontrarse, el resultado estaba sellado. Victoria del equipo de Juan Pérez que encamina este trayecto. Lo escuchamos, Antonio César Báez. En que Mocoretá le acaba de ganar a Frontera 3-1. Un partido donde el primer tiempo Mocoretá comenzó, o mejor dicho, comenzó parejo. Después, a los 11, había un tiro en el travesaño. Parte de Mocoretá, creo que de ahí más Mocoretá comenzó a funcionar bien. Fuseneco, Ariel Gómez, y de esa manera entonces le posibilitó al equipo local. A los 38 minutos tuvo otra posibilidad, a los 38 llega el primer gol por parte de Ábalos, que le cambia la trayectoria al arquero y de esa manera llegaba el 1-0. Y a los 40 el goleador, cuando no, Mauricio Villalba, ponía el 2-0, como dijimos, justificado porque el que había llegado más, el que había buscado más fue el equipo de Mocoretá, el equipo local, que ganaba 2-0. Los primeros minutos... Nuevamente Mocoretá salió a apretarlo a Frontera, tuvo dos posibilidades hasta que a los tres minutos, contragolpe fulminante, podemos decir, y Ariel Gómez ponía el 3-0. Parecía que estaba todo controlado por parte de Mocoretá. Para colmo de males para Frontera, a los 18 fue expulsado Duarte por reclamar un fallo, doble amarilla, lo expulsó Duarte.
el árbitro Arce lo expulsaba a Duarte, pero se quedó el equipo local, se quedó, tuvo dos posibilidades por allí malogrado por los delanteros de Frontera, pero también atajado por Ojeda en dos oportunidades, hasta que a los 32 llega el descuento por parte de Tiguá, un poco expectativa, pero es claro, le faltaba muy poco al partido y por eso creemos que en línea general y redondeando, creo que Mocoretá fue más que Frontera, justificó y se va entonces con un triunfo importante, sumando puntos, sigue puntero en su zona el equipo verde y blanco de Mocoretá. No tuvo problema, buena tarea por parte de la terna arbitral aquí en Mocoretá, Walter Arce, Diego Verón y Lover. Nos vamos con Ariel Contreras, un gusto como siempre, buenas tardes y que pasen bien. Gracias Antonio, gracias a Ariel Contreras que es el camarógrafo de este buen triunfo de Mocoretá, de este buen equipo de Mocoretá, que sin duda alguna, más allá de la diferencia que sacó el ya clasificado Tiro Federal, es un muy buen equipo. José Alberto Zambón, estuviste en la cancha del CAF para ver Ferro Vélez Sarsfield. Cabina que está casi por techarse. Casi por techarse, sí, muy buena. Muy bien por la gente de Ferro. Sí, estuvimos ayer en cancha de Ferro con la cámara de Nico Robol, viendo un partido bastante interesante. Por momentos, había momentos como que se caía en el nivel de juego, pero en líneas generales nos gustó, un partido interesante donde con un montón de situaciones de gol. El local salía de la cancha con Juliano Estrada, Marcos Miño, Matías Dalprá. Perdón, pero en el local, el Ferro. Sí, ah, pero a veces está invertido, ¿viste? Pasa. Ajá. Bueno, el 4, Maxi Datri, José Bordón, la figura excluyente de la cancha, Nahuel Schaffer, Facundo Velo, Juan Corradi, buena actuación también de Juan, Rubén Fretti, Axel de la Pasión y Fabián Morel. Eto Morel. Sí. Por su parte, los dirigidos por Rogelio Gómez salían con Juan Garay, Juan Albornoz, Emiliano Latuti, Alberto Insaurralde, Juan Pintos, Jonathan Gómez, Ensolier, Mariano Alves, Sergio Pereira, lo volvió después de una gripe de 4 o 5 días, Juan Martín Jiménez y Guillermo García. Inicio del partido, donde el protagonismo a prima facie parecía como que Vélez le había copado la mitad de la cancha con un juego más atildado, donde proponía salir jugando, triangulando con Jiménez, García, con Alves, que tuvo una buena actuación, Marianito ayer, excepto en una jugada desgraciada que viene el primer gol de Ferro. El partido no era interesante con muchas situaciones de gol, hoy hubo un choque sin consecuencias, los dos pudieron seguir estos jugadores. Ahí ya José Bordón tomaba como la batuta del partido, viene este tiro, fíjate, la pelota se le movió en el aire a Garay y Ferro, después de esos minutos que Vélez tuvo el control de la pelota, empezó a tener situaciones de gol. Esta fue la primera a los 7 minutos donde Axel de la Pasión le pega al arco, la pelota hace una curva y la retiene nuevamente el arquero de Ferro, el arquero de Vélez, perdón, Juan Garay. Acá tenemos otra, mirá esta. Están contentos los de Ferro porque lo recuperaron a Piñón. Sí, tuvo una buena actuación ayer Axel de la Pasión, un vaivén interesante con algunas lagunas en el partido, pero en líneas generales lo hizo bien, con algunas asistencias, con un recorrido de juego que lo posicionó dentro de los mejores jugadores que tuvo Ferro ayer. Una de Vélez. Muy bien Estrada. Bien Estrada que sale a atorarlo, en este caso al número 11, a Guillermo García. Vélez que sigue, mirá esta, esta de Axel de la Pasión, viene el centro atrás, la pelota que le queda un poquito arriba a Fretti. El arquero. Ya tenemos tres situaciones netas claras de gol para Ferro en el primer tiempo. Vélez seguía teniendo la pelota, Ferro seguía teniendo las situaciones de gol. Vélez que trataba por todos los medios de acercarse triangulando, una de Alberto Insaurralde, esto fue allá por los minutos 30-32, ahí se va Mariano Alves que tuvo una destacada actuación en la vuelta luego aquel choque feo que había tenido. Bueno, despeja la gente de Vélez, Sergio Pereira que la tiene, le va a pegar al arco sin consecuencias, la pelota hacia el medio, rechaza la gente de Ferro, sale Marcos Miño jugando. A los 33 también tuvo una situación Facundo Velo, el primer tiempo que se iba, donde Vélez jugaba lindo y Ferro tenía las situaciones de gol. Inicio del segundo tiempo, a los 6 minutos viene la jugada por derecha donde se produce la apertura del marcador. Acá lo vemos a Juan Martín Jiménez,
el árbitro vuelve atrás. Buena actuación de Miguel González, ¿eh? Del Lula. La terna en general fue, tuvo una destacada actuación, con Roque Bravo como primer línea y Hugo Kölzer en segunda línea, participando en este caso. Acá vemos la jugada, me parece, del gol de Ferro, no. Sí, una jugada que va para atrás, una serie de rebotes, pelota que va al medio, Fretti que la pone, Fabián Morel que la toca de taquito. Bien, Morel. Para cambiarle el palo al arquero de Vélez, en este caso a Juan Garay. La pelota que entra lentamente lejos del alcance del arquero de Vélez, que nada pudo hacer. Acá se le escapó a Garay en esta. Vuelve la pelota hacia el medio, la tiene Fretti por el costado, centro atrás, toque de Morel de taco, una definición bárbara. Con túnel, creo, y todo ahí, ¿eh? Así hacía algunos goles Cabenagui en su tiempo, ¿se acuerda? Sí. Bueno. Pero sí, rubio Cabenagui. No, el más morachito, Morel. Este era el 1-0 para Ferro. ¿Y ahí qué pasó? Muy festejado. Esto, a ver, acá hay un tiro libre para Vélez, ¿sí? Amarilla primero para el 6. Sí, para un jugador de Ferro. Pero la línea fue eso, ¿eh? Sí, pero ay, el tiro libre, acá es expulsado Juan Martín Jiménez por falta de canilleras. A instancia del juez de línea Hugo Kölzer, es que lo llama. A ver, vemos la jugada. Sí, sí, fue muy, muy cerquita de la línea. Sí, no, lo digo, fue en la línea. Perfecto. Sí, en la línea. Bueno, acá viene amarilla para el de Ferro. Pero sí, la línea. Previo a eso hay una imagen que se corta, que vemos la segunda amarilla Juan Martín Jiménez, que se tiene que ir porque reglamentariamente lo avala al árbitro para que disponga de la primera o de la segunda amarilla, como sea necesario. En este caso tenía una. Jugador experimentado. Y ahí Vélez como que lo sintió. ¿Se le habrán caído o no entró con canchero? Y bueno, eso es lo que no vimos. Porque si no entró, se dieron cuenta en el segundo tiempo. Bueno, sí. El juez de línea lo llama. Ahora, del otro lado Hugo Kölzer para marcarle eso, ¿no es cierto? Ahí se tranquilizó Ferro, por supuesto, al no tenerlo a Jiménez ¿y Miño dentro qué de la quería, cancha? Bueno, alguna escaramuza. También los dos ahí. Sí. Pero no pasó a mayores. Tuvimos 10 amonestados, 5 de cada parte, más una tarjeta roja de parte de Jiménez, como dije antes. Esta fue clara para Vélez. Sergio Pereira que le pega abajo. 1-0 está el partido acá. Estábamos 1-0 ahí, sí. Fretti que la pone al medio, para de la pasión, engancha, rebota en un jugador de Vélez. Acá le queda a Fretti, pega en el palo en la parte de abajo. ¿Qué tenía que hacer el 6 ahí? Lo que Ferro no ligó en algunos partidos, lo liga en esto, ¿no? Porque el rebote le queda. En el partido, claro, sí. Mirá, ahí, sí. Ahí. De la pasión. Recupero y sí, salimos. En vez de salir jugando, o sea, en vez de rechazarla, quiso salir jugando y que pegarle fuerte para arriba. Le quedó a Rubén Fretti para poner el 2-0. Ahí ya estábamos en 25 minutos del segundo tiempo. Ferro con 11 jugadores. Vélez con 10 justificaba plenamente el triunfo Ferro a esta altura del partido. La pelota que cae llovida. Ferro es el claro ejemplo de equipo que durante el campeonato merecieron más de los puntos que tienen. Exactamente. Y te digo más, Leo. Lo vi con una muy buena preparación física, Ferro. Sí. Nunca aflojó el tren del partido Ferro, que siempre fue protagonista. Ahora se usa mucho el término de presión alta. Sí. Bueno, eso es lo que hizo Ferro ayer, ahogándolo un poco a Vélez en el segundo tiempo, no dejándolo jugar, llevándose un triunfo, creo yo que merecido, importantísimo, muy importante por los resultados que se dieron ayer, fundamentalmente con que perdió Independiente, que quedan cerca, ya quedó libre Ferro, a Independiente le quedan 6 fechas y a Ferro 7, acercándose un poco al grupo de los 8 que tan necesariamente están buscando los puntos para llegar a la clasificación a los cuartos de final. Con respecto a lo que decís de la parte física de Ferro, Ferro sumó un día más de entrenamiento, sí, que van varios chicos, sí, y a decir de algunos jugadores, les ha hecho bien. Y otra cosa, lo vimos a Fabián Pampillón con un yeso en el brazo, tuvo una fractura en un brazo en la práctica del jueves pasado, va a tener hasta mediados de septiembre. ¡Epa! Sí. Pierden mucho con Fabián. Aproximadamente 40 días no va a estar Fabián Pampillón en la primera vez. Vamos a la pausa de la vuelta, seguimos viendo más de lo que pasaba en la fecha de ayer del torneo Mariano Rubén Jiménez. Pre-
Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. Más de 55 años de experiencia nos avalan. Responsabilidad, trayectoria y eficiencia. Servicio diario de Buenos Aires y Rosario, a más de 10 ciudades de Entre Ríos y Corrientes. Contamos con una flota de vehículos variada y moderna para todo tipo de cargas, encomiendas y mudanzas. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. La elección de las mejores empresas e industrias de la región. Planeta Sport recibió todo para este otoño-invierno. Para damas, colección completa en las líneas Femme y Destreza. Además, toda la línea Nike, Adidas, Puma, John Fuss en zapatillas. Por pago contado, 10% de descuento. Todas las tarjetas de crédito. Y si no tenés tarjeta, consultá por nuestro crédito personal. Con recibo de sueldo o tan solo con tu DNI. Planeta Sport, Urquiza 1555, todo el deporte. Muy bien, muchas gracias. Seguimos en Más Deporte al Día en esta noche de lunes, sumándolo a Ramón Aníbal Lobato. Okay. ¿Qué remera pegó Lobato? Tremendo. ¿Qué, cómo andan? No se nota la remerita, pero qué remera que pegó, ¿eh? ¿Bien? No, ¿qué? Se dio cuenta el detalle de los lentes. Se saca los lentes cuando se enciende la cámara. Sí, por supuesto. Estamos bien. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? No, tiene experiencia. Tengo experiencia, claro, exactamente. Bueno. Bueno, estuvimos en el bosque, en el Victorio Crens, más conocido como el bosque, sí, para ver Tiro de la Florida. A priori un buen partido, los dos juegan bien. Y ahí estaba el equipo de Laflo practicando. Una jornada espléndida, un domingo brillante como para jugar al fútbol. ¿Cómo le pones el grupo ayer de mañana? Bien, bien. ¿Bien? Con mi dúo, con Víctor. Víctor. Sabía que estaban puntero en... Víctor Ramón. En dupla masculina, Rally Víctor Ramón. Sí, pero tengo un Victor personal trainer, Leo. ¿Ah, sí? Los martes. Claro. Bueno, ahí está. Lo va a abandonar. Claro. Sí. Ahí estaba practicando la gente de tiro. Ahí, Nico, ¿qué digo, Nico? Roque, ya lo cambié. Roque Baloni. Roque Baloni, capo. Mirá. Qué toma esa, ¿eh? Comiendo torta frita. Qué torta frita. Linda la cancha, ¿eh? Linda la cancha, lindo domingo. Mirá qué indumentaria tiene la Florida, siempre no nos cansamos de decirlo. ¿Formación? La formación de la Florida. Bueno, Diego Hayes fue el primero que saltó a la cancha. Ramón Benítez, Miguel Rodríguez, Giovanni Rossi, Cristian Parcara, Jairo Díaz, Javier Rossi, Juan Ramos, Raúl Lorenzato, Sandro Soto y Faustino Benítez. Para tiro, el local, Edgardo Mora Ruiz, Leandro Lobato, Gabriel Chaparro, Jorge Chaparro, Nico Durante, buen jugador, Marcelo Beniti, Nelson López, Leo Fuchisato, Fernando Sosa, Iván Periquero y Sebastián Troncoso. Te decía en la transmisión, Carlitos, vos estabas con el Clásico del Lago, sí, que lo más peligroso, en verdad, bueno, Tiro es un equipo muy peligroso, pero Sebastián Troncoso jugó muy bien y ayer desequilibró. Pero los primeros minutos, lo asfixió la Florida, no lo dejó hacer su fútbol, estaba incómodo en la cancha, porque apretaba por todos lados, pero claro, tiene jugadores muy, muy importantes el equipo de Tiro Federal y el primer golpe lo va a pegar la Florida. Dice que el que golpea primero pega dos veces, ¿no? Pero en este caso, mira, fíjate, por ahí había desacoples, pero lo controlaba bien la Florida, muy bien. Porque todos metían, todos corrían. Fíjate, en esta se va solo. Mirá, es impresionante. Periquero en velocidad. No, es impresionante. Lo traban justito, sí, ¿eh? Acá pedían penal, pero el número 2, Ramón Benito, se la saca no, limpito. Señor. Mirá, fíjate. Y la vamos a ver en cámara lenta. Fíjate. Sí, primero la pelota. Sí, primero la pelota. Ni lo tocó el jugador. No, limpito. Y bueno, va a llegar, como te decía, este muy buen gol de Raúl Lorenzato, el goleador, Ariel. 15 goles. El hombre gol. A los 11 minutos,
Tiro libre de Cristian Percara, conecta bien y la pone al ángulo. Nada que hacer este buen arquero que tiene tiro federal, el Mora. Pero fíjate, mirá, que la lo marcaron mal, porque Lobato lo tenía marcando y después se le va. Se le escapa, sí. Bueno, pasa a ganarle el equipo de la Florida, que hasta el momento era un poquito más. Messi, fíjate, Soto. Mirá, otra vez avisaba a la Florida. Te digo, los primeros 20 minutos de la Florida fueron muy buenos, con mucha velocidad, apretando por todos lados. O sea que a Javier le dimos buena suerte y lo mufamos a Messi Soto. Claro. Mira, acá hay un... Un lazo. Sí. Fíjate, bueno, ayer puntos altos, por ejemplo, Nico Durante, Sebastián Troncoso, obviamente Iván Peliquero, no voy a descubrir nada. Esta bien contiene Diego Hayes. Le dice al equipo que no se descuiden. Estas proyecciones, me gusta lo que hace a tiro, estas proyecciones no, que Chaparro. Tiene. Muy bueno, muy bueno. Pero era esto, por ahora estaba incómodo en el partido. Ganaba la Florida, 1-0. Pero generaba tiro, ¿eh? Pero empezó a encontrarse con su fútbol. Y va a venir este gol para mí que todos se confiaron. No lo toca nadie. No lo sacó nadie, el arquero. Pone el empate, sí, como que mira, digo. Mirá, se quedó confió. Parado. Se confió. En verdad, toda la defensa se confió, no todo el mundo, porque no la toca absolutamente nadie. Gol olímpico, se dice, ¿no? Lo hace sí. Sebastián Troncoso y pone el empate. Bueno, ahí se agrandó tiro. Y se achicó la Florida. Después, mirá, en esta serie de rebotes, viene el arquero, una serie de rebotes, pero nadie la puede sacar. ¿Y quién estaba? El 9, Fernando Sosa. Pone goleador en la puerta goleador, del arco. Claro. Encuentra un ladrillo y lo tira al arco. Sí, sí, el 9 sí. Está para eso, ¿no? Pone entonces a ganar, lo da vuelta al resultado del equipo de tiro federal, pone a ganar su equipo 2-1, Fernando Sosa. Hacía rato que no hacía gol Fernando sí, Sosa. Sí, Fernando Sosa, sí, la verdad que sí. No lo nombramos. Después va a abrir una serie de encontronazos. Tenía amarilla Giovanni Rossi, otra amarilla. Pero Aquino. Ah. Aquino no juega. ¿Aquí? Ah, no. Aquí no. Aquí. Aquí. Sí. Sí, 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 sí. Pero miren esta situación completa. A ver, completa. Sí. ¿Qué hace Clatterback? No, el 7. Sí. No sí. Era. No, pero a ver. El 7 era Javier Rossi. Pero el árbitro. Sí. ¿No lo empuja a los jugadores? Me parece que ahí se quiere cubrir. A ver. Pues veámosla de vuelta. Veamos la secuencia, a ver. La amarilla jugador de la Florida, lamentablemente, sí, está bien puesta, está bien, porque sí, va muy ahí, fuerte abajo. Ahí ya le saca la. Mirá. No, oh, no, roja directa, si me apurás. Sí. Y le hace seña a Monzón, ¿eh? Sí. Muy fuerte. Ahí va Clatterback, sí, lo empuja. No, Javier Rossi. No, es Javier Rossi. Sí, vos sabés que yo me confundí. Ahí. Javier Rossi. Ahí hay otro. Y el 4 es Giovanni Rossi. Otro empujón del árbitro. Los Rossi estaban entreverados. Monzón se cubre. Sí. ¿Se cubre o hay un empujón? No, ¿qué le pasó al 7 que se tomó la cara? Que se cae como. Para mí, si hay algún toque, es del 4 sin querer. Fíjate que sea esta situación. Mirá. A ver. Mirá. ¿No hay empujón del árbitro ahí? Para mí es como. Para mí es empujón, ¿eh? Sí. Simula, no era así. No, no, pero. No, no, al 7 no. 7 para mí simula. La situación de José Luis Monzón. Mirá, ahí. José Luis se cubre. Sí, le hace así que. No, ahí. Hace, retírese, empuja. Señor. Ahí se ahí cubre. Empuja. Se cubre. No, para mí. Cubrirse es no. Una cosa, empujar es otra. Después lo empuja. Ahí lo empuja, mirá. Ahí lo empuja. El jugador, ¿eh? Ahí lo empuja. Demasiado bueno el. Y ahí. Lo, también. Lo empujan. Lo empujan. Sí, demasiado y bueno ahí, José Luis Monzón, ¿eh? Y ahí vuelve a empujar. Se cubre. Se cubre. No, está empujando, Leo. ¿Cómo? El empujón es derecho, ¿no? No con el brazo. ¿Pero qué quieres que haga Monzón? Y tiene tarjeta para sacarse. Ajá, y si te siguen empujando. Y se está cubriendo. Monzón se cubre. Para mí empuja. Bueno, lo cierto. Bueno, para mí no. Para mí no está bien que el árbitro empuje. Para mí se cubre. No. ¿Para defenderse? No. Perfecto. Para mí se cubre. Tiene las tarjetas. Bueno, lo cierto. Lo cierto, bueno, que estaba bien, estaba bien expulsado. En eso coincidimos. Expulsado Giovanni Rossi. Giovanni Rossi estaba bien expulsado. Sí, bien expulsado. Y el número 7, un artista, sí, más o menos, porque se tiró pidiendo una tarjeta que no existe. Sí, ahí le fueron muy fuerte a Cristian. Vos sabés que en el segundo tiempo uno dice, bueno, ganando tiro, 2-1.
Con un hombre menos la Florida, vos decís, pan comido para sí. No, no se notaba, no se notaba absolutamente nada ese hombre de menos que tenía la Florida. Es más, fue a buscar el partido para empatarlo y tuvo situaciones como para emparejar el encuentro. Pero claro, a medida que transcurría el tiempo, Tiro se empezaba a agrandar y ya se quedaba sin fuerza el equipo de la Florida, que hizo, te digo, un buen segundo tiempo teniendo en cuenta que perdía 2-1 y con un hombre menos. Esta posición adelantada, los jueces de línea Gonzalo Cura y José Benítez, el planillero Héctor Montenegro. Bueno, había espacio. El contratado. Claro, exactamente, el contratado. Había espacios como para esto, para que Tiro genere el tercer gol y ponerle tres, ¿no? Fíjate, está muy cerca. Se lo pierde Sosa. Sosa, Fernando Sosa. Pero claro, Tiro tiene, la verdad que tiene muy buen plantel. Y la Florida hacía lo que podía. Tiro Federal clasificado con 10 puntos de diferencia sobre el segundo ahora. Claro. 41 puntos tiene Tiro. Puntaje. Y 31 tiene Mocoretá. Viste que la Florida no. Santa Rosa. No. Está desperdicio porque estaba como para otra cosa. Qué linda que está la cancha. Sí, no, la cancha es preciosa. Fíjate. Qué desperdicio, porque faltaban pocos minutos para que termine el encuentro y un tiro libre cerca del área, malogrado, ¿no? ¿De dónde han sacado la idea del cierre perimetral de Tiro? Está muy bueno también, ¿no? Más allá de que hace rato que termina el partido, ¿no? Termina el partido. Gana Tiro 2-1, lo da vuelta el resultado y bueno, yo creo que en el balance justo, ¿no? Sí. Por lo hecho por Tiro. Y la Florida, bueno, se va con un poquito de bronca porque en el primer tiempo capaz que merecía un poquito más, ¿no? Bueno, tiene un gol para anotarse. Son los momentos, los momentos del partido. Exactamente. Que los aproveche, que no, lo de Tiro es... contundente. No, no, pero aparte lo que viene siendo en esta fase de campeonato es digno de destacar, sinceramente. Sí. Tener la holgura que tiene de al segundo, a su inmediato perseguidor, tener 10 puntos de diferencia. Y es mucho. Cuando faltan 7 partidos todavía para tener la ronda. Es muchísimo. Sí, es muchísimo. ¿Nos vamos a ver el Clásico del Lago? Bueno, vamos a ver el Clásico del Lago. Lo invité a Marco Short como camarógrafo. Mire usted. Nos acompañó Marquito. Según nos mate tremendo que preparamos al rayo del sol. Qué lindo. Porque llegamos y hasta tiempo de tomar sol tuvimos. Yo te escuchaba, ayer decía estaba lindo para estar más en un velero. Nos sentamos ahí arriba, en la explanada. Estuvimos con Juan Gallegos, con Nelson Barrios, con la gente de Santa Ana, que nos convidó con una torta frita espectacular. Muchas gracias. Muy buen marco de público, Muy buen marco de público. Ahí están los muchachos, Mirá, ese si no es hincha de Santana. Se tatuó el gemelo. Ahí están colocándose las canilleras, como corresponde, para jugar el partido. Los de Independiente en este caso, Panoso Cenere. Ahí lo vemos a Dante Adamo. Qué botín. Lustradito, los PP nuevo de Jorge Balingre, el tatuado Maxi Perini, parece Candela Tinelli de tantos tatuajes que tiene. Después comparar con otro también, puede ser Tinelli también. También. Bueno, Santana con Axel Michelión. Bueno, Cristian Tizoco, que no es más el Rey Arturo porque se me cambió el look. Emiliano Vázquez, Brian Micheliot, Emilio Drevans, Nahuel Jiménez, Gabriel Toller, Ayrton Lencina, Nico Ponzoni, Nico Lobato y Julián Drevans. Espero que no sea mucho la lesión de Julián Drevans porque salió muy dolorido después de hacer un golazo. Independiente, Mauro Borget, Dante Adamo, Daniel Panoso Cenere, Aldo Balingre, Maxi Perini, José Sotelo, Juanfer Rodríguez, Martín Balingre, Lucas Dalarda, Jorge Balingre y Argentino Portillo. El árbitro del partido, el diferente, el distinto, el Tata Bordón. 5-1 le ganó Independiente en reserva a Santa Ana. Cuando vemos estas imágenes de la gente, está concentrado con el celular el policía ahí, Cuando vemos estas imágenes de la gente, les decía, el HD. Es como el HD, si tiene razón, es poco público, pero después del lado de Santa Ana había buen marco de público y del lado
de Independiente también, aunque uno puede pretender que Independiente lleve un poco más. Pero bueno. ¿El 30 de septiembre cómo está, Carlos? No, lo que pasa es que, mirá, tiene mucho mogote, tiene un poco más de pasto, había algo de humedad, en algunos sectores no hacían pie, pero esa cancha nunca la pueden tratar, no tiene parate esa cancha. Claro. Si no es por el campeonato de la silvicultura, el campeonato local, después tienen las fiestas, no tiene parate esa cancha. Claro. Iba Independiente, claro, para el gol, Martín Balingre lo grito y Axel Micheliod le ahoga el grito de gol. Pero tenés un buen gol, ¿no? Sí, tengo algo, ahora después lo ve. Ahí llegaba Santa Ana, no lograban concretar. Era lindo el partido en el comienzo de los minutos. Maxi Perini tomaba el balón, siempre amagando, jugando bien Maxi, pero después no logró conexión. Ahí hay media vuelta y justo la gente, férrea defensa de Santa Ana, pero encontraban esta jugada. Si esto no es el gol de la fecha, muchachos, no vengo más en lo que resta del año. Apaga la luz. Ya estoy presionando, ya meto presión. Rebote que toma Jorge Balingre. Aparte, buena jugada, Carlos. Sí, toque. Ahí hay un rebote. 4 toques, 5 toques. Ahí le pega. Rebota. Juanfer. Y mirá. De pecho. Y mirá. Golazo de Jorge Balingre. Se ponía en ventaja el equipo de Independiente, que había tenido una clara, pero que había atajado muy bien. Después se dan algunas jugadas. Ay, no se lo alcanza a ver. Es el gol de tiro libre de Julián Drevans. Por el empate. Que ahí a ver el arquero, un poco más al medio, el arquero, más rápido. Ahí le decía, muévanse, le decía. Julián, como con una mano, se para ahí, Borget. Ahí hace saltitos, viene al primer palo y cuando vuelve la tenés adentro en esta. No, pero esa pelota ahí al costado, arriba, esa bajada es muy buen gol. Se pone en ventaja, empata el partido la gente de Santa Ana y aquí comienza un partido que tuvo, por ahí que decayó un poco, pero fue bastante entretenido. El segundo tiempo me gustó más. Acá hay falta del jugador de Independiente Fuerte. Yo le tenía fe a Ponzoni en esta, pero pasó relativamente cerca. Llegaba la gente de Santa Ana, ahora lo hacía Independiente, pero se iba lejos la pelota. 1-1. Sí, la gente dice que nos anotemos con el tercero de Santa Ana. Ajá. O el primero de Villa. Vamos a ver. Martín Balingre. Arriba, Martín. A Independiente, ese ida y vuelta por los costados de los hermanos Balingre le está faltando. Jugarle Dalarda y Juanfer Rodríguez ayer, ahí está, miren, el cabezazo de Ponzoni, el rebote y le queda a Nahuel Jiménez. Linda definición. Para darlo vuelta. Les decía, Independiente inconexo futbolísticamente, la verdad que varios jugadores tal vez un poco bajo del nivel futbolístico. Buen salto el de Ponzoni, ¿eh? Y las piernas salvadoras, pero ahí estaba Nahuel Jiménez para darlo vuelta y para hacer delirar a la gente de Santa Ana. Lo buscaba el equipo local y lo conseguía de esta manera. Lo busca nuevamente, tiene la chance, pero no lo consigue. Pelota que queda a mitad de camino y Mauro Borget. Se anima un poco por el sector derecho, hizo mucho la gente de Santa Ana con Brian Micheliod, Nico Lobato buen partido, Ponzoni de buen partido, pivoteando, jugando de 9, bajando a buscar, ayudar. Buen partido de Ayrton Lencina también. Segundo tiempo, van a ver acá me gustó el toque que propuso la gente de Santa Ana. Acá se vio desesperado, Independiente lo iba a buscar como sea, aún teniendo posibilidades. Ahí está Ponzoni luchando por la pelota. Toquen, abren la cancha. Esto es gol. Y es gol. Y termina siendo gol. Sí, señor. Ahí está. El tercero de Santa Ana, Gabriel Toller. Pelota que estaba en la izquierda y que termina a la derecha y convirtiendo gol Toller. Fíjense, de cabeza. Ponzoni lucha por la pelota. Rebota. Ahí vemos otra jugada.
pide en posición adelantada, estaba habilitado y se pone 3-1. Si con el 2-1 deliraba Santa Ana con el 3-1 ante el clásico rival, después van a ver la jugada del penal. Quiero que vean ahora que le hacen a Santa Ana. Ahí Martín Barigre probaba lejos, Independiente trataba de llegar de esta manera. ¿Ves? Santa Ana bajaba la pelota, está bien, el resultado lo ayudaba. Toque, entre líneas. Nico Lobato, la puntea, pasa, se abre para el gol. Penal. Penal de Borget. Penal de Mauro Borget. Fíjense, jugadita ahí que arranca en la mitad de la cancha. El Tata Bordón. No duda. No duda. Ahí arranca. Miren qué buena jugada. Termina el 10. Ahí toca. La adelanta. Uno. Y. Dos. Y ahí. Y es abajo es penal. Sí, señor. Pierna izquierda de Nico Lobato. ¿Primo suyo o no? Capaz que. Bueno. De los Lobato habilidosos. De los Lobato habilidosos. Claro. Bueno, y ahí va Ponzoni. Sí. Que se le había negado de cabeza en el primer tiempo. Y hace un amague, adivina a Borget, pero lo ubica bien Nicolás Ponzoni, que con corazón al viento regala un 4. Y era para bailar, claro que era para bailar. Si le estaban ganando. Yo decía hoy, preguntaba en la radio, ¿cuánto hace que a Independiente no le hacían 4 goles? Hay que buscar mucho en los archivos, ¿eh? Pero aparte, qué vuelta de timón le dio Santana, ¿no? Y este chico, Foche Sato, entró y hizo el gol. Esteban Foche Sato. Esteban Foche Sato. Jugó bien Esteban Foche Sato, ¿eh? Después hubo un par de cambios y la baja bien, fíjense ahí, con el marcador encima, media vuelta y pumba, adentro. 4-2. 4-2. Después Independiente, acá lo golpean a Sotelo, lo golpean, digo, a Ponzoni, Balingre lo golpeó. Y se fue expulsado por segunda amarilla. Sotelo ahí recibió una amarilla. Y ahí pelota al área. Y por las dudas la tiro al córner, dijo Michelior. Y ahí Independiente, con un poco de fútbol, con un poco de fuerza, iba a buscar. Falta. Bien por el árbitro. Jorge Balingre la cuelga en un ángulo. Decíamos a esta. Y no. La tiró afuera. Independiente empezó a manejar más la pelota, se paró un poco más de contra, la gente de Santa Ana igualmente tocaban bien, pero no tenía profundidad. Se va Foche Sato, tira el centro, rebota ahí. A ver, ¿dónde pegó esa pelota? ¿Dónde pegó? A ver, veámosla. ¿Esta jugada no es penal para Independiente? A ver, veámosla. Penal. ¿En qué mano pega? ¿En el codo o en la mano derecha? La derecha le pega. A ver. Penal. Penal, eso es penal. Penalti. El árbitro dice que no. Estaba de frente, jugada en el área, que casi termina en la gol. La provocaba Foche Sato también. Sí, señor. Por eso jugó bien Foche Sato lo que entró. Ahí está. Fíjate, le pega el número 16, que ingresó en Independiente y casi convierte. Se iba a poner lindo. Ese penal había que cobrarlo y convertirlo. El chico Juan Arce. El que me gustó es el pibe Moretti, Julián Moretti, que ingresó en Santa Ana. Ese penal había que cobrarlo y convertirlo, pero se podían poner 4-3 con ese penal, ¿eh? Bueno, José. ¿Y eso? Julián, me dijeron ayer. Y esto es lo inexplicable de la ley que estaba en la cancha. Estás ganando 4-2. Tenés amarilla. Vas y golpeás innecesariamente a un rival en una pelota que estaba afuera. No es un jugador que no tenga experiencia, en este caso Brian Micheliot, que hubiese redondeado la tarde perfecta. Claro. Igualmente fue festejado por parte de la gente de Santa Ana y le terminan ganando bien, más allá del penal que pudo haber cobrado y no cobró el árbitro del partido, que como vemos debió cobrarlo, pero le ganó bien. No tuvo ideas el equipo de Independiente, no tuvo el fútbol que uno le conoce que pueden dar, y hay jugadores que están por debajo del nivel que uno sabe pueden tener la gente de Independiente. Lo contrario de Santa Ana, que Santa Ana, ¿el cuarto triunfo? El tercero. Tercero. Que en el segundo tiempo, por sobre todas las cosas, mostró fútbol asociado y lo que tuvo en el área contraria, casi todo lo convirtió, y vaya si lo hizo 4 goles, ¿no?
Nos vamos al último compacto de la fecha número 6 de la segunda rueda, hablando de Primero de Mayo y de Santa Rosa, el clásico más añejo de nuestro fútbol. Era el epicentro posterior al inicio de lo que era esta jornada, 15:45, estaba pautado el horario para los 5 cotejos, que hemos visto imágenes. Este compromiso estaba pautado para las 16:45, viendo imágenes de derredor, en este caso charlas con el entrenador, con Cristian Moledo. Uh-huh. Imágenes tomadas por Damián Velo desde el Virgen de Lourdes, un Virgen de Lourdes que desde arriba parece parejo el verde césped, pero en algunos sectores ha hecho las lluvias, han hecho su trabajo no deseado, obviamente, y por momentos se tornaba despareja. ¿Qué toma el Jaré Pujol? ¿La Toreade? Gaseosa. Movimientos precompetitivos del equipo local, del equipo de Primero de Mayo. El ingreso de las parcialidades, muy buena recaudación la que tuvo el local en la jornada del día de ayer domingo. Mucha gente se ha dado cita a lo que en la previa este partido, en tiro con Roque, mire el arquero ahí, el arquero con su hijo, un saludo para el Pío y para el futuro arquero, claro, futuro arquero de Mecano. Y la gente iba llegando, en muy buen número. Íbamos repasando las formaciones en lo que hace el equipo local. Vimos la salida, Juan Capovila con la 1, Juan Inchaupe la 2, Sebastián Comparín con la 3, Federico Morel la 4, Miguel Lenzu la 5, Walter Borro la 6, Jonathan Godoy la 7, Gonzalo Fernández la 8, Matías Fioravanti la 9, Gonzalo Godoy la 10, Gerardo Retegui con la número 11, los titulares de Juan Pucheta, el entrenador del equipo local. La salida de Santa Rosa, que salió en el arco con Damián Cavia, con la 2 Guillermo Terruzzi, la 3 Cristian Benítez, con la 4 Alejandro Espíndola, la 5 Rafael Benítez, la 6 Claudio Flores, la 7 Facundo Silva, con la 8 Brian Almirón, la 9 Damián Eschiro, con la 10 Saúl Tamay y la 11 Rodrigo Barrios. Buen marco de público. Sí. La foto de rigor, Darío González, el árbitro principal. Y estamos viendo pasajes de este partido. Partido que va a dar en las imágenes para ahondar en cuanto a lo que era la fisonomía de los equipos, en cuanto a cómo estuvieron parados, porque de fútbol tuvimos poco a lo largo de los 90 y pico de minutos. Un Primero de Mayo que salió con 4 defensores, con 4 volantes, uno con características de enganche, hablando de Gerardo Retegui, 2 puntas, uno por afuera y el otro por adentro, hablando de Fioravanti y de Jonathan Godoy. La aproximación de Walter Borro, que formaba la saga central con Juan Inchaupe. Esto proponía Primero de Mayo, tratar de que no salga como Santa Rosa en el fondo, provocando alguna desinteligencia y llegadas desde lejos que no tenía buen acierto en cuanto a lo que eran los remates. Santa Rosa, que se paró con una fisonomía parecida en cuanto a su estructura, la de 4 defensores, 4 volantes, Saúl Tamay en posición de enganche o doble 5, un poco más suelto, con características creativas. Damián Eschiro y Silva. Si uno analiza los dos, 11 titulares, en cuanto a lo que tenían planificado, tenían premisas similares en cuanto a que el manejo lo manejen los habilidosos, en cuanto a la distribución del balón, la llegada, romper por afuera. Un equipo parejo los dos. Llegar con mucha gente al área. Y Retegui tiraba este tipo de centros. No hay buen control de Cavia y en su segunda intervención corrige. Centro al área, Capovila. Y no salíamos de esto. Era esto el partido. Sí, la pelota circulaba mucho por arriba. No eran protagonistas particularmente los volantes centrales. En esta ocasión el Pepe Benítez trataba de hacerse el balón. Tenía que bajar mucho Eschiro, abría para el sector derecho para Silva. ¿Y esta? Y no tenía cierto en cuanto al centro para la llegada de gente de Santa Rosa. Los volantes por afuera de Santa Rosa lo hizo por un lado Brian Almirón, correcto. Por el otro lado lo hizo Rodrigo Barrios, correcto. Del lado de Primero de Mayo, por el sector derecho, Gonzalo Fernández. Por el sector izquierdo, Gonzalo Godoy. Después rotaban, invirtieron los laterales justamente tratando de buscar sorpresa y generar otro tipo de llegadas. Acá hay una salida de Cavia, el contacto lo recibe Terruzzi. Abajo. Y provoca el ingreso de los asistentes justamente para atender al 2 de Santa Rosa. Ganaba mucho Primero de Mayo por arriba, preponderaba en este caso la diferencia de estatura tanto de Inchaupe como de Borro. También se precipitaba y ganaba en las alturas Juan Capovila, que cada vez que lo llamaban
tenía buenas participaciones, al igual que Damián Cavia, que lo hizo también de buena manera. Sebastián Comparín, que remata, no es prolijo, acá pide en mano. Y se iba el primer tiempo, sin pena ni gloria. 0-0. Segundo tiempo donde presagiamos que podían llegar a venir variantes. En el banco de suplentes estaba Gonzalo Aranda, que luego ingresó. Gerardo Tacuabé, que luego ingresó. Fueron las variantes del equipo visitante. En cuanto al equipo local, Omar Cabral, que ingresó. Uh-huh. Luciano Morales, que también ingresó. Y Emanuel Martínez. Pero particularmente la de Luciano Morales, esperábamos que... Esta fue una de las primeras, que dentro del terreno de las insinuaciones, primero de mayo, insinuó el principio del segundo tiempo, luego lo hizo Santa Rosa, pero luego se fue diluyendo el partido, como cae la tarde en ese horario. Exactamente. Alargaron un poquito más los días. Sí, la pelota la haría en Chaupe, no hay buen control de Fioravanti, la pelota ya estaba afuera. Pero era esto el partido, León. Sí, era esto. Terminaba en centros, en pelotazos cruzados. No había una participación colectiva, ni de un equipo ni del otro. Y los que fueron en muchas oportunidades nombrados, por buen trabajo y también porque tuvieron mucho el balón, fueron los defensores. Tanto Borro y Chaupe, Terruzzi, Flores, Benítez. Correcto, el 4 de Santa Rosa, Leandro Espíndola. Y vos fijate que vamos nombrando casi a los 22 protagonistas con las variantes que hubo en el segundo tiempo y no estamos mencionando situaciones claras. No. No tenía buen control Fioravanti. La pelota se iba por arriba del travesaño. Se apostaba un balón parado tratando de llegar con Eschiro, con Benítez. El lanzador era Terruzzi en este caso. Qué difícil, ¿no? Para... Complejo. Complejo para lo que eran los espectadores, que se ha dado cita en gran número. Y el sinsabor seguramente de ver otro tipo de juego. En cuanto a la propuesta cerrada de ambos... Esta pasó cerca. Sí. Pero... ¿Quién patea? Cristian Benítez. De una, le pega, la pelota se va cerca. Le quedaba campo como para correr adelante. Acá hay infracción. No lo ve Darío González. Cobra la segunda Benítez. Infracción. Sin tarjeta. Acá se tira abajo, toca el balón Terruzzi, se tira Morales. Tenemos todo. Siga, dice Darío González. Y son situaciones que vamos, de alguna manera, mencionando en cuenta gotas, pero sin mostrar situaciones de peligro, porque de hecho, las que hubo fueron remates de larga distancia con buenas intervenciones de los arqueros. El optimista de comentario, le dicen a Leo Moy, sí. Porque este es bravo, ¿eh? No, esto sí. Sí, pero de alguna manera sirve para ir desasnándonos en cuanto a lo que es la estructura, en cuanto a lo que son los nombres. Luciano Morales muy arrecostado al sector izquierdo, no es que no lo pueda hacer, tranquilamente puede hacer la banda, pero a mi modesto entender me hubiese gustado verlo en de enganche, más cerca del 5 y tratando de juntar a los delanteros. ¿Y ahí? Fioravanti salió por Emanuel Martínez. Hay infracción en la previa de Luciano Morales. La vamos a ver en la segunda imagen. El que se iba era Gonzalo Aranda. Gonzalito. Fue una de las variantes. Eschiro que hizo la pelota para él, acá. Ahí agarrón arriba. No lo ve Darío González, pero estamos mostrando situaciones... Sí. Nada. Aproximaciones, insinuaciones. ¿Cómo dijo Leo Moix ayer? Los centrales son los creadores de este partido. Y si dependemos justamente que los centrales se creen, no es que no lo puedan hacer, sino que hay otros jugadores indicados para cumplir esa función. Buena corrida del número 7 de Facundo Silva, que no la da por perdida. Federico Morel, que la pelea. Tenía amarilla el 4, recupera bien el 7... Infracción del 4, tenía amarilla más amarilla, expulsado Federico Morel. Una baja sensible para lo que es la estructura de la defensa del equipo de Juan Pucheta. Primero de mayo que va a tener partido mañana martes. Claro. Frente a San Clemente y vuelve a jugar el domingo frente a Mocoretá. Tiene una semana cargada. Claro, el partido más postergado de la historia. Sí, señor. Que viene de lo que era participación de Copa Entre Ríos de San Clemente. Remate de Saúl Tamay, el rechazo y Chaupe. Pero era el rechazo, Borgo. Fue cuinada, ¿no? Sí. No. Infracción por parte, sancionada por parte del árbitro. No. Gonzalo Godoy que mete la pelota al área. Esta pudo haber sido más peligrosa, no la llega a enganchar bien Borgo. Pero queda supeditada a esto, a una pelota parada, a un descuido, alguna desinteligencia en el fondo, algún rebote.
Esta, por ejemplo, no le quedó cómoda a Borro, llegó Cavia. Borro como delantero ahí, ¿eh? En una pelota parada, la altura prepondera, justamente, bien Cavia, y todo iba encaminado o al gol gana o al 0-0 que tuvimos. Sí, señor. Buena recaudación habló César Alberto. Sí, muy buen número. Muy buen número, más de 500 personas, 500 largas. Una muy buena recaudación para el decano. Ya estaba entrada la noche, ya habían prendido la luz artificial. Sí, ¿no? Estaba prendida la luz artificial, ya era de tardecita. Entrada la noche, tardecita. Ahí, tardecita. Ah. ¿Se acuesta temprano usted? Yo sí. Ah, sí. Sí, sí, habitualmente. No, ¿anoche se acostó temprano? No. Ah. Se cuida. No, a veces. Como terminó tarde de trabajar. No. Yo dije, no. Va, se acostó tarde, se acostó temprano. Es dura. La vida es dura. Es difícil sostener. Pero no salimos del 0-0. Darío González, que marcaba el centro del campo de juego, y no tuvimos goles. Y si no tenemos goles, nos vamos tristes. No es culero. Bueno. Sí, señor. Antes tendió nuestros colores, por los colores del rojo. Nos ha dado grandes alegrías, es un fanático como cualquiera de ustedes del fútbol, por eso consideramos que todos pueden colaborar con, bueno, la misma camiseta, ¿no? La de la solidaridad en este caso. Apoyan a David para llevar adelante una cirugía lo antes posible y que tenga una recuperación. Pueden acercar la colaboración a la urna que se encuentra en la cantina del Club Independiente de Villa del Rosario. Tuvo un inconveniente en la vista, un golpe, un accidente, no sé qué le pasó, pero bueno, hay que operarlo cuanto antes a David Benítez. Fuerza David, estamos con vos, le dice la gente del CAI, y bueno, la gente que quiera colaborar con David Benítez lo puede hacer en la cantina del Club Independiente. Tanda, cortita. Sí, señor. Y repasamos los números de esta fecha. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. Más de 55 años de experiencia nos avalan. Responsabilidad, trayectoria y eficiencia. Servicio diario de Buenos Aires y Rosario a más de 10 ciudades de Entre Ríos y Corrientes. Contamos con una flota de vehículos variada y moderna para todo tipo de cargas, encomiendas y mudanzas. Transporte Sergio Villanova, logística y distribución. La elección de las mejores empresas e industrias de la región. Planeta Sport recibió todo para este otoño-invierno. Para damas, colección completa en las líneas Femme y Destreza. Además, toda la línea Nike, Adidas, Puma, John Fuss en zapatillas. Por pago contado, 10% de descuento. Todas las tarjetas de crédito. Y si no tenés tarjeta, consultá por nuestro crédito personal, con recibo de sueldo o tan solo con tu DNI. Planeta Sport, Urquiza 1555, todo el deporte. Muy bien, vamos a ya desearle una pronta recuperación a nuestro compañero Norberto Aníbal Perdomo, que es habitual que a esta hora esté haciendo las estadísticas con nosotros. Por razones lógicas no va a estar, esperemos que se recupere. Sigue siendo su cuadro delicado, pero bueno, esperamos una recuperación de nuestro compañero de trabajo que está internado en la clínica, que lo tienen que ver algunos profesionales. Estos son dichos de su familia, que lo verán mañana, más allá de algunos estudios que se le hicieron, pero tiene un cuadro complicado. Vamos al terreno de las estadísticas, en cuanto a lo que dejó esta sexta fecha, repasar los resultados. Federal 2, La Florida 1, Diego Sebastián Troncoso y Fernando Sosa para Tiro, Raúl Andrés Lorenzato para La Florida, Ferrocarril 2, Vélez Arfil 0, Fabián Morel y Rubén Fretti, los goles de Ferro.
Los Conquistadores 2, San José Obrero 2, Gian González en dos oportunidades para el equipo del Pintado Blanco, Carlos Ceroleni y Javier Soto para el equipo de Mocoretá, la victoria de Santana 4-2 frente a Independiente en el Clásico, Julián Drevans, Nahuel Jiménez, Gabriel Toller y Pedro Ponzoni para el Aurinegro, para Independiente Jorge Balingre y Esteban Fochesato los goles del Rojo. Mocoretá le ganó 3-1 a Frontera, Facundo Ábalos, Mauricio Villalba y Ariel Gómez, el gol de Frontera de Héctor Tiguá y el 0-0 que vimos recién en imágenes hablando de Primero de Mayo y Santa Rosa. ¿El primer cero quién lo hizo? El primer cero lo hizo. Aburridísimo, ¿no? Zona A. Zona A, a ver. Pasamos las zonas. Frontera 26 puntos, Santana 18, Obrero 12. Tiene diferencia Frontera, sí, ¿eh? Sí, señor. Pero no descuidarse. No, por supuesto, claro que no. La zona A es esta, la zona sí. B... Vamos a ver, la lidera Santa Rosa con 31 puntos, Vélez Sarsfield con 28, tercero Independiente con 22, San Clemente tiene 10. Zona C, Tiro Federal con 41, Primero de Mayo tiene 32, La Florida tiene 26. Clasificado Tiro Federal. La zona verde, el líder es el Club Atlético Mocoretá con 31 puntos, el CAF, que está luchando ahí en los puestos de abajo, con 19 en la tabla general para clasificar, digo, ¿no? Y 17 el equipo de los Conquis. Repasamos la próxima fecha que tiene estos partidos. San Clemente Santa Rosa, Primero de Mayo Mocoretá, Frontera Santa Ana, Independiente Los Conquistadores, San José Obrero Ferrocarril y Vélez Tiro Federal, quedando libre el equipo de la Florida. ¿Se va a jugar el sábado esta fecha? Se tenía pautado jugar el día sábado. Hay que ver qué va a pasar con la lluvia de la semana. Sí. Los resultados de reserva, sí. Sí, repasamos, son estos resultados. Tiro Federal 2, La Florida 0, Ferrocarril 1, Vélez 0, Los Conquistadores 3, San José Obrero 2, Santana 1, Independiente 5, victoria del Rojo en reserva, la victoria de Mocoretá 1-0 sobre Frontera y la victoria de Primero de Mayo 2-1 sobre Santa Rosa, quedando libre San Clemente. En esta fecha, las posiciones de reserva son estas. Independiente tiene 13, 12, Tiro Federal 11, Santa Ana. Ahí está. Estaba mirando. Un equipo de afuera de nuestra localidad, el segundo es de aquí. Sí, señor. Santa Ana, tercero. La Florida, Mocoretá tienen 10. Frontera, Primero de Mayo. Conquistadores, Santa Rosa 7. Ferrocarril 5, Vélez Sarsfield. Y Obrero 4. San Clemente tiene un punto. Mocoretá ya tiene 10. El ganador de la primera rueda. Vemos los goles, en este caso los goles de Mocoretá. Este es buen gol de Ábalos, sí, señor. Facundo Ábalos. El gol de Mocoretá, Mauricio Villalba y Ariel Gómez iban a ser los autores de los goles del equipo correntino. Este de Villalba. Sí, señor. Goleador Villalba, Buen jugador ese muchacho. Pase en profundidad. Ariel Gómez que define. Era el tercero para Mocoretá. El gol de Frontera, Héctor Tiguá. Sí, señor. Los goles de Obrero. Carlos Ceroleni en la primera aparición del equipo correntino. Buena definición. Pirueta en el área. Esto, esto es para anotarse, muchachos. Lindo gol. Yo no le presté atención a este gol, pero es una pirueta importante. ¿Y este gol del amigo Soto? También se lleva la pelota entre varios. Fíjese, uno, dos, definición. Tres. La acomodada final. No, muy bien. El pie. Javier Soto. Los goles del descuento y luego el empate. Gian González en dos oportunidades va a marcar para el equipo del Pintado Blanco. ¿Doble cabezazo en el área que es? Gol. Ah, está bien. Gracias a Bruno que me dice que el hijo de Fabricio se llama Julián José Moretti. Ahí está. Es buen jugador ese, Otro gol de Gian González para el 2-2 de Conquistadores y Obrero. Repasamos los goles de la fecha 19 de nuestro fútbol. Debut de Viderbos. Sí, señor. Ahí está. Acá está. El gol de la fecha me parece que es este. Sí, mirá. La acomoda con el pecho y le pega de espalda. ¡Qué golazo! Es un golazo. Y en un clásico. Sí. Jorge Balingre, el gol de Independiente. Luego Julián van a venir Drevans, de tiro libre. Cuatro goles del Aurinegro. Sí. El Aurinegro dijo, déjalo que nos ganen de movida, que nosotros lo damos vuelta. Y vaya cómo lo ganaron y lo festejaron, El arquero esa ida adelante, ahí lo complicó cuando quiso volver. Entró la pelota. Aparte entró justa. Muy bien Drevans, 1-1 hasta aquí. Sí. La jugada del tercer gol de Santa Ana tiene un par de toques tremendos también, El segundo gol, donde iba a incrementar la ventaja el equipo local, lo iba a marcar Nahuel Jiménez. Ahí viene. Ponzoni primero conecta de cabeza.
las piernas salvadoras y Jiménez empuja la pelota a la red. 2-1. Está bien que se haya recuperado este jugador, Santana. Hace un par de partidos que volvió y es un interesante jugador. No pasó nada en los alrededores de la cancha. Se portaron bien los muchachos. Esto es bueno. Gabriel Toller, que iba a marcar el tercero. Sí, señor. Festejado. 3-1 Santana acá. Había algunos que no podían creer esto, ¿eh? El clásico pasado lo ganó Independiente. Uh-huh. Y este clásico lo ganó Santana. Ponzoni, el cuarto y definitivo. Nos quedan repasar los goles. Ahí, acá viene el... El de Esteban Fochesato. Para poner cifras definitivas. Como la baja de zurda, sí, ¿eh? Sí, señor, el 2-4. Sí, señor, bien Fochesato. 4-2, los goles de La Florida en este caso. Mirá cómo se le va... Lorenzato lo marcan mal, más allá de la viveza del delantero. Pero siempre está. Siempre está ahí, ¿eh? Es como el sol. Sí, tremendo. Acá. 1-1. Defensa, arquero mal. Diego Sebastián Troncoso. Y pone la victoria definitiva Fernando Sosa. Fíjate dónde ubica la pelota. La trata de llevar lejos. Sí, señor. Para que no le pegue a los jugadores. Buenas. Los goles de Ferro. Bien Morel, que va a buscar la jugada. No se la queda da por perdida. Parado. Fíjate cuántos rebotes hay en el A. De frente al área. Centro. Esto es lindo gol también. Destaco Morel y con Caño incluido, ¿eh? Con Caño. No, pero no me gana. Dale. El gol de Balingre no tiene competencia. Es lindo gol. Piñón. Se frena. Saca a media la defensa de Vélez. Fretti, como viene. Y el gol. Pumba, adentro. El gol del... La fecha 19, la sexta de las revanchas. ¿Quién será ese descamisado que va a revolver? Yo lo conozco, sí. ¿Sí? ¿Lo conoce? Sí, sí. ¿El pintado blanco ese? No, lo conocemos. Salió en la época, un verano, con un tema, un mago. ¿Lo relaciona usted? No, no. Termas, mago. Puede ser. Ahí está, fíjense. Y sí, Jorge Balingre. Hola. El gol de la fecha, de espaldas al arco. El arquero salta y no llega. Y es el gol de la fecha. Muy buen gol de él. Jugador de Independiente de Villa de Rosario. Deseando, yo la verdad que me remití justamente a lo que veníamos hablando durante el programa, solo desear una pronta recuperación a Norberto. La verdad que no ha sido fácil lo que hace a la labor periodística. Es un compañero de tareas, hemos compartido transmisiones y demás. Ni me quiero imaginar, bueno, el resto de los compañeros que tienen más años acá. Solo estar acompañando a la familia y que tenga una pronta recuperación en lo que es este proceso, nada más por decir. Exacto, que tengan una buena noche. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos cuando el deporte nos vuelva a convocar el viernes primeramente, y si se juega el sábado, el lunes estaremos nuevamente aquí. Que tengan una buena semana.